movimiento en el techo. ¡Hicimos contacto! Yo. ¿Asana? Dylan, ¿ya vienes? Te espero. Dylan. Nieve roja. Dila, ya vienes. Te espero. Dila. Dylan, espérame, por favor. Voy contigo. No esta vez, amiguito. Yo, pórtate bien. Tú pórtate bien. Sé que irás a ver a Asana. Para el viento. Nevará pronto. Nieve que renueva. Nieve que renueva. Sal de ahí. Nadie nos podrá encontrar aquí. Solo somos nosotros dos. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, estoy contigo. Pasa. Gracias.
te maté y me arrepiento de eso. Los arrepentimientos pueden envejecer a un hombre. Debes ser un anciano. Sí, eso es cierto. ¿Puedo quitarle las ligaduras de las manos para que pueda comer? Sí. Cuando salga de aquí, vas a lamentarlo. Nadie puede salir. Siento pena por ti. Siéntela por ti mismo. Lo hago cuando no me ve nadie. No eres como ellos. No. Pero estoy cautivo en la misma trampa. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo no decido eso. Pero tú obedeces. No lo entiendes. ¿Entender qué? ¡Eres un traidor! Es fácil para ti. ¿Cuál es la palabra para nieve? Ertla. ¿Ertla? Ertla. Nieve usada por los adolescentes inuits para rituales eróticos. Estás mintiendo. Un hombre blanco lo dijo. ¿Tienes miedo? No. Mentiroso. Solo un poco. Yo voy a protegerte. ¿Siempre? Siempre. ¿Cuántas palabras? 220 palabras. Faltan 8,780 palabras. ¿Crees que tenía razón? ¿Qué sabrán los exploradores? Todo está aquí. Es lo que vemos. Lo que sentimos. Lo que somos está justo aquí. También podemos hablar. No me escuchaste. No me acerqué a ti con respeto. ¿No hablamos del camino correcto? ¡No lo suficiente! Fui yo. Yo le supliqué. No es contigo con quien estoy hablando. Fue mi idea. Yo planeé esto. ¿A dónde creíste que irías? ¡Estamos en la cima del mundo! Ustedes dos son tan jóvenes y estúpidos. ¿Creen que serían los dueños del mundo con solo montarse en una moto de nieve? Nos han deshonrado. Estamos enamorados. ¡Ustedes son primos! ¡Comparten la misma sangre! No les vamos a pedir nada. Solo les pedimos que nos dejen en paz. Tía, por favor, te lo suplico. Si vas a ir directo al infierno, entonces tendrás que ir sola. ¿Qué esperas para vestirte? Te amo. Toma mi libro. Eso no. ¡Ya deja de llorar y suelta eso!
Las huellas en la nieve contienen las marcas de los amantes locos. ¡Malditos! Regresa a la cama. Abuela. No tienes que hablar. Si llegué a ser vieja es porque lo sé todo. Ya vienen. Mira esto. Te extrañaré, pero no tiene caso arrepentirse ahora. Adiós, Dylan. ¿Me estás escuchando? Te llamaré cuando llegue a algún sitio. Es lo que todos dicen. ¿Crees que eres el primer nieto que crío en mi vida?
No te preocupes por mí. Estaré ocupada con Jojo. Lo pondré a atrapar a las ratas que a ti tanto te gustan, querido nieto. Es bueno escuchar a tu verdadero ser. Tomará tiempo sanar la presión de tu pecho. Tomará un tiempo. Tenlo por seguro. No quiero hablar de eso. Estaré aquí. Y si alguien se mete contigo, tendrán que vérselas conmigo. No dejes que la vida se aleje de ti. No dejes que tu corazón se escape. Ponlo en la mano. Y sosténlo muy fuerte. ¿Le temes a la oscuridad? Quizá cuando era niño y jugaba en el lodo. ¿Y ahora? Lo superé. Ya lo veremos. Eres estadounidense, canadiense. ¿Y piensas que existe alguna diferencia aquí? Todos son iguales. Son una molestia. Eres espía, soldado, un tomate o jitomate. La ley bajo tus pies proclama que serás tratado como espía. Y la muerte es el castigo. ¿Ahora tienes miedo? ¿Lo pensarás en la oscuridad? Es hora de rezar. ¿Quieres saber mi nombre? Mi nombre es Ramis. Ramis. Nos quedaremos con la duda. Se nevet sine zak kadeviti nevet sine zak kadeviti se kaniti kaniti nevet sine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kangskrewitjano. Allahu Akbar. Allahu la min amida. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Miren por dónde caminan. Ese fue Suiri. Pon atención. Mira por dónde caminas. ¿Las damas primero? Es espeluznante. Como una película de terror. Más bien como una escuela residencial de terror. ¡Carajo! Dilo de nuevo. Decir que de nuevo. Escuela residencial, carajo. A la mierda la escuela residencial. Sácate esa mierda de la cabeza, Suiri. ¡Dylan! ¡Retrocedan! ¡Ya! Se la llevaron. A mi hija, Katira. Es Aman, el traductor del campamento. ¡Movimiento en el techo! Por favor, no frente a mis hijos. Ramis, dijiste que podríamos irnos de aquí cuando llegaras. Eso dijiste. Entregarán mensajes, Aman. ¿Quieres ser el mensajero e ir con ellos? Yo solo quiero irme con mi familia. Estamos listos, podemos irnos con ellos. Ya hice todo lo que querías. Cumplí con mi parte. ¿No ves que acabo de llegar, Aman? Nos quedaremos aquí, ¿sí? Y disfrutaremos de nuestras mutuas compañías, ¿entendido? Ese no era el trato. Katira sigue con vida. Ese era el trato. Por favor. ¿Crees estar por encima de mí? Por encima de nosotros, ¿verdad? Pero estamos en el mismo bote. Tu educación
se volvió tu maldición. Y tu hija, tu perdición. Ramis, Ramis. No, no, Ramis. Ramis, ¿crees que desperdiciaría una bala? Sabes que conozco mejores formas de callar a una mujer con una buena educación. Es hermosa. Como su madre, ¿no? En serio, ya no te reconozco. ¿Qué reconoce una marioneta? ¿Amán? Solo una marioneta es capaz de reconocer a otra. Quizá tú eres la marioneta, querido primo. ¿En serio creí que la muerte de tu esposa... asesinato... te habría ayudado a ver el camino correcto por el cual seguir? Pero no. Al contrario, decidiste trabajar para el ejército canadiense. Solo era cuestión de tiempo para que nos encontráramos, Amán. Cuestión de tiempo. Me repugnas, primo Amán. No solo traicionaste a tu propio país, no. Ahora también eres un traidor para los que te usaron. No hay finales felices para hombres como tú. Esto no es una película estadounidense donde somos los villanos. No es un videojuego donde juegas una y otra vez hasta que ganas. Esto es real, querido primo. Es tan real como lo están dos primos parados en la misma cocina, hablando como hermanos. Pero el final de uno está cerca. Me mataste. Me mataste. Me mataste. Tair me entiende de maravilla. Necesitamos más soldados como este pequeño. Abuela. Abuela. Tendrás que irte. Aquí solo hay dolor para ti. Mucho dolor. Yo no me puedo ir sin ella. Que alguien intente matarte, quizás haga que quieras vivir. No lo olvides. No traes equipaje. Solo necesito recuperar mis fuerzas. La encontraré y nos iremos mañana. No hay un mañana. Ya se ha ido. No, solo necesito dormir. No, no, no la encontrarás jamás. Te querré siempre. Se fue por su cuenta, hijo.
abuela? Descansa ahora, mi niña. Día, hoy ya no lloraré más. Osana, no, dice ser soldado. Soy un guerrero. ¿Guerrero? Natalia. Protejo a mi país. Estás en mi tierra, protegiendo tu país. ¿Quién es el loco? Tal vez tú eres el loco. Tal vez sí. ¿Entonces te equivocas? Estoy muerto. Coincidamos en eso. Cierto. ¿Ves qué fácil es comunicarnos? ¡Devuélvemelo! No recibo órdenes de guerreros jodidos. ¿Qué dice aquí? Estas notas están escritas en código. El idioma de los espías. No quiero lastimarte, amigo. Yo jamás seré tu amigo. Es un decir. No de dónde vengo. ¡Amán! Ven aquí, primo. ¿Español? ¿Y el otro idioma? No conozco el idioma
en el que está escrito. Ni siquiera conozco el motivo por el que estoy aquí. Soy profesor, no soy soldado. Ahora, los talibanes somos los profesores. ¿No es así, Tahir? ¿Y qué crees que enseñas? La palabra del Islam. Eres cristiano, ¿no? No. ¿No? ¿En qué religión crees? Adivinaré. Sin religión, no tienes fe, no tienes doctrina, estás solo. El país y la voluntad en que crees te fallaron. Me alegra que te parezca divertido. Creo que disfrutaré cortarle la cabeza. A menos, claro, que tu doliente familia y tu patético país tengan dinero para comprarte. ¿Tanto teatro para esto? La vida es un trueque. Te volviste una mercancía cuando pusiste un pie en mi país, pero no lo sabías. Y tú lo sabes todo, ¿verdad? Sé quién eres. ¿Puedes traducirlo, Amán? Eres bueno en esto. Todos somos buenos en algo. ¿Sabías, Dylan, que algunas personas creen que el acto de traducir ya es una traición? Eso te haría un traidor por lógica, Amán. Sabemos que un traidor tiene muchas caras y lenguas, ¿no, Dylan? Algo que compartimos, aunque con dolor. Tahir. Tahir se quedará. Hay mucho por aprender que no está en los libros. Conocimiento por aprender que no está en los libros. Piensa. Piensa. ¿De qué país vienes? Kuchinkatkwatsa. ¿Tu nombre? Dilanadajuvilaji. En español. ¿Tu familia? Mary Rose Nadaju Viju. En español. Rosalie Behoviche. Responderás mis preguntas y las responderás en español. Mary Rose Loquat Viche Ansa Viche. Rosemary Furlong Viche Ansa Viche. Rita Airy Viche Ansa Viche. Akotsat Dora Viche Ansa Viche. ¿En qué idioma está hablando? Eso no lo sé. Es nativo americano. Naciones originarias canadienses. ¿Qué? Indio rojo. ¿Cómo? ¿Los vaqueros y los indios? En el fondo, siempre quisimos ser los indios. ¿No es así, Amán? Creo que todos lo quieren. Tan libres. Tanto espíritu. Eres el indio aquí, ¿no crees? Cierto. No somos como tú, Dylan. Sus indios siempre pierden en las películas de Hollywood. ¿Y sus indios no pierden? Sus indios mueren. ¿Y no muere su gente? Yo me estoy hartando.
¿Quieres ser el vaquero? Quiero que te calles. Miren lo que dice el indio que actúa como vaquero con un puto turbante en la cabeza. ¿Dónde te capturaron? Me capturaron en Banjoai, en una emboscada. Y ahora me retiene el talibán. ¿Sabes dónde estás ahora? No. ¿Cómo te han tratado? De nuevo, español con más convicción. Páginas y páginas de un libro lleno de palabras secretas. Esto prueba que eres más que un guerrero, como dices. Eres espía. ¡No prueba nada! Ahora lo traducirás para mí. Para que tu familia y tu gobierno puedan ver que vamos a ser justos en tu juicio. Apun Masamik. ¿Qué significa? ¡Dije, ¿qué significa?! Apun Masamik Ibunilek. Nieve que trae un nuevo comienzo. ¿Por qué tan triste? Con tan hermosas palabras. I should have said. Paki. Yukpin. Te pregunté por qué estás aquí. Te pregunté, ¿por qué hablas este loco idioma? No solo eres un soldado canadiense, estás aquí por una misión secreta. ¿Dices que no vales nada para tu familia o tu gobierno? No dije eso. Dije que mi familia no tiene dinero. Vivimos como ustedes, pero con más nieve. Aquí también tenemos nieve, ¿no es así, Aman? Los extranjeros siempre piensan una cosa de un país. Y de la gente también.
¿Dices que a tu país no le importaría si te matara aquí? No sé si les importe tanto como para comprarme. Sobre eso hablamos, ¿verdad? Eres un hombre realista. Ser indio hace que tu mente se aclare. ¿Qué sabes del Islam? Nada. Lo mismo que quiero saber del cristianismo. ¿Ahora querrás convertirme? Te perdonaría. Los cristianos dirían, te salvaría. Luego te joderían. A veces, literalmente. ¿Me comparas con esos salvajes? Digo que las creencias extremas pueden cambiar la verdadera cara de Dios. No estamos en las Naciones Unidas tomados de la mano, en un refugio. Inútil. No vales nada para tu propio país, y menos para mí. Pero no todo es inútil en un hombre. Aunque parezca todo lo contrario, tú tienes partes. Incluso los indios rojos deben tener partes que valen la pena. ¿Qué piensas sobre esto, Amán? Ramis, basta. Las partes del cuerpo pueden venderse en el mercado negro. Comenzaré con los riñones. El niño. Este país no tiene espacio para niños. No hay espacio para hombres. Solo hay para soldados. Deja que Tyr salga de aquí. Solo es un niño. Te estás convirtiendo en una molestia, primo. La sangre tiene un límite. ¿Tyr? ¿Quieres quedarte, verdad, Tyr? Puedo verlo en tus ojos. No eres como tu padre, ¿verdad, Tyr? Incluso de niño era blando. Tú tienes el corazón de un león. Sí, tío, claro. Tyr, ¡cállate! Todo estará bien. ¡Cállate! Tranquilo. No tengas miedo. Yo-Yo, mírame. Yo-Yo, mírame. Estará bien. Tranquilo. No tengas miedo. Tuvo miedo. Y luchó demasiado hasta el final. Debió tranquilizarse. La trampa era grande. Su cuerpo pequeño. Su espíritu más grande aún. A veces los animales caen en una trampa que no está hecha para ellos, pero igual terminan ahí. Nunca digas morir. Irónico, ¿no? Ay, ya,
Mi abuela me enseñó a no inclinarme ante nadie. Estás debajo de mí. Pero mi espíritu no. ¿Cuál guerrero perdió ahora? Tamagatana. Hoy ganaste. Stop, Judge. No dejes que la vida se escape. No dejes que tu corazón se escape. Ponlo en la mano y sosténlo muy fuerte. Lo siento, papá. No lo entendía. La verdad, no quiero ser como él. Quiero ser como tú, papá. No quiero ser soldado. Quiero ser profesor. Sí, está bien, Tahir. Lo sé. Tranquilo. ¿Está bien? Estaremos bien. Tahir, tenemos que prepararnos. Ven conmigo. Es hora. Llévalo al río. Es hora de irnos. ¿Qué te hace pensar que iré con ustedes? Somos tu única esperanza. ¡Qué alivio! Creo que correré el riesgo. Regresarán antes del anochecer. No hay a dónde esconderse, a menos que sepas a dónde ir. Haz lo que quieras. No me importa. Tahir,
¿Sabes conducir una de estas? Descansaremos aquí hasta el atardecer. Tenemos suficiente gasolina para acercarnos a la mitad. Caminaremos desde ahí. Debí haber vuelto a mi campamento. No puedes regresar. En este momento, cada camino y cada roca entre el campamento y mi casa está bloqueada. No eres un soldado ahora. Eres un trofeo. ¿Y tú? Soy hombre muerto. Mi familia también. El enemigo que no conoces es una mejor apuesta. Eres un hombre optimista. Si llegamos a las montañas sin ser atrapados por los talibanes de los que huimos, si logramos cruzar sin ser asesinados por las patrullas talibanes a las que vamos, los talibanes pakistaníes, francotiradores y ladrones. Y eso por decir algo. Hay tantas formas de morir antes de que acabe el día y nos tomará 3 días para llegar a Pakistán. Haz las cuentas. ¿Problemas? No, todo está bien. Quiere irse. Deja que se vaya. Ya, vete. Has hecho suficiente daño a esta familia. ¿De qué estás hablando? Mi unidad está muerta por culpa de tu padre. ¿Crees que eres el único que lo perdió todo? Recibía cartas de amenaza, cartas que lo amenazaban y a nosotros también. Tu gobierno le prometió seguridad, una visa, ¡nada! Solo era cuestión de tiempo para que vinieran por nosotros. ¿Crees que me secuestraron por nada? Porque mi padre trabajaba para ustedes. Porque él era su traductor del ejército de tu país. ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Respóndeme! Katira, basta. Aún no acabo. Jamás acabará. ¡Perdimos todo lo que teníamos! Katira. ¿Solo son ustedes 4? Katira. Sí. ¿Qué hay en la bolsa? Comida. ¿Tienen dinero? ¿Armas? No nos queda nada. ¡Tú mientes! Él no se ve bien. ¿Estadounidense? ¿Estadounidense? ¡Canadiense, por Dios! Tienes razón. Él no está bien de la cabeza. ¿Estoy loco? Es un indio loco. Ahí está, solo era cuestión de tiempo. Baja el arma y vete. Déjalo ir, Dylan. Solo es un chico. Déjalo ir. Por favor. Vete, corre mientras puedas. Correrá y hablará. Sí. Ser un ser humano cuesta. Pero me cansé de la muerte. No tiene fin. Tenemos que avanzar si queremos vivir. Cuando eres niño, un palo puede ser un palo o un arma.
Cuando eres hombre, las opciones se acaban. Yo vigilaré esta noche. ¿Tienes miedo? Solo un poco. Me imagino muchas cosas cuando oscurece. Yo te protegeré. ¿Siempre? Siempre. Siéntate, come. ¿Dónde está la madre de Tyr? Tu madre. Está muerta. Ejecutada por enseñarle a las niñas. Se conocieron en la universidad, cuando esas cosas eran posibles. Y fueron profesores en una escuela en Kabul. Cuando los talibanes tomaron el control, siguió en la escuela en secreto. Mi padre decidió traducir para ayudar a mejorar las cosas. ¿Y tú? Me volví profesora como ella. En secreto. En una caja pequeña caben muchos secretos. Él no quería traicionarte. Llegaron esa mañana y me llevaron. Iban a matarme. Negociar con muerte y traición a veces es lo único que queda aquí. ¿Por qué me rescataste en la cabaña? En cuanto murieras, nos matarían. ¿Por qué vistes como hombre? Si voy a morir, primero quiero saber lo que es ser libre. ¿Orejas grandes? ¡Oh! Ven. ¡Dime, tío! ¿Por qué? En realidad no puedo explicarlo, pero di que Dylan es el hombre más guapo de Afganistán. ¡Nunca! ¿Crees que es gracioso? ¡Creo que tú eres gracioso! Soy el hombre Guchín más guapo que has visto. Eres el único Guchín. Guchín que he visto. Te creo, Jojo. Mi nombre no es Jojo. ¿Seguro? Tyr, ya casi es hora de partir. Ven a la fuente y báñate antes de irnos, ahora. Tenemos que irnos ahora. Habrá patrullas por todas partes del camino.
Tendremos que caminar el resto del viaje. ¡Katira! Ven. Nunca me dejaron darle un entierro adecuado. Solo la enterraron en un agujero en el suelo, en alguna parte. A veces imagino que está viva y en otro mundo. Ese pequeño libro negro que llevas... era de mi prima. ¿Cuál era su nombre? Asana. Era Inuit. ¿Encontraste el amor de nuevo? No. Eres muy joven y la vida es muy corta para detenerse. Yo siento que aún estoy casado. ¿Estas son sus palabras? Éramos jóvenes. Quizá 15 o 14. En la clase de historia leímos que hubo un explorador que vino al norte y escribió que los inuits tienen 10.000 palabras para nieve. ¿De verdad? No, la verdad no. Pero es lo que todos pensaron cuando lo dijo. Ella quería documentarlo a su manera, con sus palabras. A veces, probar que alguien se equivoca hace que otro acierte. Waura. ¿Cuál es la traducción? Vapor de agua congelada que cae al suelo en pequeños copos blancos. Ahora somos espías, ¿no? Espías en nuestra propia tierra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Wassalam.
¿A qué se refiere Guchin? ¿A la gente? ¿Pastún? La gente de la montaña. Sí que encajamos con ellos. Cruzando esa montaña está Pakistán. Dime algo. Lo que sea. ¿Cuántos? 3 hombres y un niño. Qué extraño. Buenos días. De nada. Vengan. ¿Quieres un poco de chai? Tienes manos muy suaves. ¿Y tu barba dónde quedó? Los jóvenes de hoy en día son así. El segundo más bien parece una niña. Un niño bonito no ayuda. Al menos el joven se ve normal. Recemos a la... Thank you.
¿Qué sucede? Hay algunos talibanes, ¿entiendes? Sí, de acuerdo. Cuida a tu familia. Muchas gracias. Debemos tomar un camino distinto al que habíamos planeado. Insurgentes talibanes se han movilizado durante 3 días. Hemos tenido suerte. Debemos irnos. ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Ya nos vamos! ¡No deja de seguirme! Así es el amor. Esto funcionará. Podemos descansar durante la noche. Nadie podrá vernos. Vengan. ¿Y si hay osos durmiendo adentro? No hay osos. Quizá un leopardo de las nieves. ¿De verdad? Todo tipo de animales salen de noche. Tenemos que partir mañana al amanecer. Deberíamos dormir. Tengo miedo de los perros, papá. Están muy lejos, Tahir. ¿Y qué tal si quieren venir? Jojo también le temía a los perros salvajes. Ese Jojo tuyo, ¿cuántos años tiene? Él está muerto, ¿verdad? ¿Por qué murió? Él no pudo más. No entiendo lo que dices. Se suicidó. Mi primo Faris, hijo del tío Ramis, era una bomba suicida. Murió cuando tenía 9. Lo siento. ¿Por qué lo hizo tu primo? Creo que pensó que ya no tenía motivos para vivir. ¿Crees que Faris y Jojo están en el paraíso o en el infierno? No creemos en eso.
Jojo está en el mundo espiritual con nuestros ancestros. Desde ahí nos protegen. ¿Por qué me llamas Jojo? Me recuerdas a él. Jojo y Tair. ¿De dónde vengo? Si un hombre se pasa de una persona a otra, comparten más que un hombre. Comparten los huesos de esa persona. ¿Me hará más fuerte? Sí, Tair. Aún le temo a los perros. Lo sé, Tair. Todos les tememos. Pero ellos no deben saberlo. El letrero dice Afganistán y Pakistán. ¿Qué dice la otra palabra? ¿Qué? Dice infierno. Un chiste que no da risa. El camino se acaba, da vuelta y se junta con la senda de Pakistán, que solo usan los pastores y las tribus. Qué alivio. Pensé que eras un hombre de tribu. Pero no soy una puta cabra. No hay muchas montañas de donde vengo. Casi llegamos. Pakistán. Nieve que trae un nuevo comienzo. ¡Aman, detente! No te muevas. No te muevas. Ya lo dijiste. Lo sé. Quédense donde están. Papá, ¿qué pasa? No se acerquen, Katira. Retrocede. Por favor, toma Taib y caminen lentamente sobre sus propias huellas. Papá. Lo sé. Lo sé. Dylan. Quiero que te los lleves ahora. Debes prometerme que cuidarás a mi familia. Promételo. Te doy mi palabra. Quédate quieto. No te muevas. Volveré por ti. ¡Katira! ¿Dónde están?
Creo que estamos a tu derecha. ¡Tira! ¡Tahir está contigo! No sé dónde está. ¡Tira! ¡Tahir! ¡Tahir! ¡Estoy aquí! ¡Tahir! ¡Dylan! ¡Katina! ¡Tahir! ¡Dylan! ¡Estoy aquí! Nieve que esconde todo el pueblo. Ahora déjame verte. Una mujer vestida como hombre no es un hombre. Eso es una realidad. Y sin embargo, puedes morir como uno. ¿No crees? Eres valiente, pero no es hora de juegos de niños. ¿Cuál es tu nombre, niño? Mi nombre es Yo-Yo. ¿Yo-Yo? Soy Guchín canadiense. Nieve en tus ojos. Huesos, Katira. Nieve que parece derrumbarse. Nieve que cae entre las personas. Nieve que cae entre los mundos. Cuidado. A ver, es mi turno. Nieve que cae y crea nuevos patrones. Nieve que trae el amor. Nieve que nos recuerda quiénes somos. Nieve roja. Even if
Oh.